Clasificar es lo primero que saben hacer de lógica, digamos, clasificar, poner aquí los azules, aquí los rojos, aquí los amarillos. Esto a 4 años ya empiezan. Mira, clasifícalos como tú quieras. Siempre nos decían, clasifica por colores, clasifica por tacto. Clasifícalos como tú quieras, como a ti te parezca. Y luego nos has de explicar qué has pensado, cómo lo has clasificado. Hay niños que hacen así. Estos, aquí. Estos, aquí. Yo soy un niño que estoy buscando, 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 buscando. Se me antoja poner estos dos juntitos. Y estos, bueno, estos así. Y esos son largos. Bueno, pero después él lo tiene que saber expresar. Aquí el gran problema es la expresión. ¿Cuáles son estos? Estos son los que son muy largos. Estos son los de metal. Estos no son muy largos. Hay niños que estos los clasifican así. Este, como no hay dos iguales, cada uno, cada uno, cada uno separadamente. También vale. Todo vale. Todo vale, pero hay que saberlo, que es expresar bien. O sea, la expresión verbal no es otro capítulo distinto de la matemática. Está en todo. ¿Cuál es el número cuya sexta parte vale 8? ¿Eh? Y claro, a lo mejor uno ya piensa 6 por 8, 48, pues si la sexta parte es 8, pero los niños necesitan verlo más también, son más pequeños que nosotros. ¿Cuál de estos te ayudará a imaginar la sexta parte, a tener una imagen de la sexta parte? ¿Cuál de estos? Este. Entonces, el niño tiene que hacer este paso. Sexta parte, por tanto, quiere decir dividir la unidad en seis partes, seis trozos iguales. Pues es esto. Muy bien. Una sexta parte. ¿Ves? Ahora dicen que una sexta parte es 8. ¿Cómo harás para representar? Tienes estos elementos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Muy bien. ¿Qué te preguntaban? ¿Cuál es el número? Con un gesto dime, ¿cuánto abarca todo el número? Te preguntan cuál es el número cuya sexta parte te dan esto. Esto es lo que sabes seguro. La sexta parte son 8. Pues el número, todo el número, ¿cuál es? 48. 48. Y no has tenido que pensar en ninguna X ni en ninguna ecuación. Cuando seas mayor lo harás con ecuaciones. Pero ahora de momento ya lo puedes hacer así. Lo podemos visualizar o bien llenándolo todo, o bien, a mí un amigo fue un amigo compañero de matemáticas que me sugirió, ¿por qué no lo haces con un espejo? Y francamente con un espejo es fantástico, porque yo pongo el espejo aquí, ¿sabes? Y resulta que me viene ya rodado. ¿Quién ha hecho este trabajo de que sabíamos una sexta parte y ahora pasamos a verlo todo? ¿Quién la hace este trabajo? El espejo. Yo es lo que les digo, hombre, tu inteligencia, el cerebro nuestro, vale más que un espejo. Seguro.